persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yes. I said, yes. Well, I like that. Augusta knew temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures of doing something wrong. I think, you know, this album is very different from the Food of the Lounge album, which is my real goal. I want it to be great, and I want it to be good, and I want it to be the Rolling Stones, but I did want it to be really, really different. I didn't want to just repeat another Rolling Stones album the same as the last one. It's quite a difficult thing to do, not because of lack of creativity, but just with the Rolling Stones have done so many records, it's really hard to find, you know, another way to go, and it's really challenging. And I think, to a large extent, that goal has been achieved. Well, it was either, I think it's an interesting album. I think, you know, Burn is a step forward from Steel Wheels, Voodoo Lounge, but, you know. Then it does one verse, chorus so again. It comes then twice. Goes, yeah, that's no, three times. All right. So when you go to G, because that's like every. When you go to the G in the chorus, yeah. Just gotta make, definitely. Yeah, make I don't know it. When that, make that G. Yeah, right? You have to make it. Yeah. I personally really enjoyed myself doing the album because there was a lot of different people working. I don't know what it was like for the others, but for me it was a lot of fun. You know that position you showed me yesterday? The 12's still a possibility. I think we should just do the 12 while you've got the set up now. I'll give it one chance. I think it's working better than any album I've been involved with them. It's going to be great, and as I said, live is going to be wicked. Lord, help me now. These songs are written from different points of view, so, you know, you don't want to be always in the same one character, you know, in a whole hour-long piece. You want to change moods, positions, personas, all these things. That was nice. Yeah. What's the next one? Like, in real life, you know, you're cocksure and happy, and the next 5 minutes later, you're in another place, you know. The perfect balance is try and mix them up, you know, a nice slice of melody, and a nice riff with it, you know, and you go for, that's what you go for. This is a new film we do, it's called Flip the Switch. Music is the only thing that keeps getting better and it keeps inspiring us more. That is our strong point. It does manage to keep getting better. You want to keep the quality up, you want to keep it all buzzing, and in that way you have your own self, you know, you're still really interested in it, you know. You just let it slide to sort of upper level of mediocrity. It's no fun to do. For me, it's no fun to do. You've got to really slam it. To me, the important thing is the band has a confidence in their experience and everything, you know, that is just locked in to time. They don't feel that they're just sort of regurgitating things. They're playing up there. I can't wait to see.
I'm very pleased with the set. I don't really know. Well, no, it's always nice. I think people like it. This place is nuts! They are the ultimate rockers, aren't they? Let's face it. Woo! Oh, it's kicking it! Best show ever! I love doing all these things. I don't want to be left in some shelf in a museum, you know. How can I stop? You tell me, we've been through there. You know, I don't know. You know, I don't make plans, you know. It's, why should I stop? Virgin Records España se complace en presentar, por primera vez completa, toda la discografía de los Rolling Stones en Rolling Stones Records, el sello que ellos mismos fundaron en 1970. En abril de 1971, Rolling Stones Records se estrenó con Sticky Fingers, conocido en el mundo entero como el álbum de la cremallera. Su genial portada con paquete, diseño de Andy Warhol, estuvo durante largos años prohibida en España. En este disco se confirmaba el talento como guitarrista de Mick Taylor, sustituto de Brian Jones, miembro original de los Rolling, que había muerto ahogado en una piscina en 1969. El disco se abre con los acordes de Brown Sugar, que definen en pocos segundos el clásico sonido de la que todos conocemos como mejor banda de rock and roll de todos los tiempos. El doble Exile on Main Street está considerado por los críticos de rock como uno de los 5 mejores discos de todos los tiempos. Mick Jagger acababa de casarse con la modelo nicaragüense Bianca de Macías cuando el disco se editó. Jagger canta mejor que nunca en esta colección de canciones deliberadamente infraproducidas. Exile capturó como ninguna otra grabación la esencia como conjunto de los Rolling Stones. God's Head Soup fue grabado en Kingston, Jamaica, un año antes de que Bob Marley se pusiera de moda. Paradójicamente, en el disco no hay música reggae, y sí, en cambio, una superbalada inspirada, según la prensa británica, por la entonces mujer de David Bowie, titulada Angie. En It's Only Rock and Roll, Jagger y Richards toman el control total de sus discos tras 5 años de trabajo con el productor Jimmy Miller. La frase "es solo rock and roll, pero me gusta" caló hondo, pero en este disco de portada glam hay además otras cosas, como una versión del Ain't Too Proud to Beg de los Temptations y una joya titulada El tiempo no espera a nadie, en la que Mick Taylor suena clavado a Carlos Santana.
Black and Blue marca el debut de Ron Wood con los Rolling Stones. Tras la marcha de Mick Taylor, Ron fue elegido en un casting de guitarristas por el que pasaron Jeff Beck, Rory Gallagher y Peter Frampton. Fue precisamente durante la gira de este disco cuando los Rolling Stones actuaron por primera vez en nuestro país, concretamente en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona. Cumplieron así su promesa de que actuarían en España en cuanto desapareciera la figura del general Franco. Love You Live fue grabado en directo durante la gira de Black and Blue y es un buen recordatorio de cómo fue su primer paso por España. Sus fans se deleitarán con sus interpretaciones en vivo de éxitos de los 60, como Honky Tonk Woman o Simpatía por el Diablo. De propina, hay una salvaje versión del Manish Boy del bluesman Muddy Waters. Some Girls es un álbum de rock duro y brillante, al que no consiguieron afectar ni los problemas con las drogas de Keith Richards, ni los caros caprichos sexuales de Mick Jagger, ni siquiera la explosión iconoclasta del punk. De él salieron temas clave como Beast of Burden o el desconcertante Miss You, que casi flirteaba con la música disco. Los Rolling Stones entran en los años 80 con Emotional Rescue. Era un momento de confusión. Jagger llegó a decir en una entrevista promocional que no había futuro en el rock and roll. Sin embargo, nos entregó sus clásicos She's So Cold y Emotional Rescue para desmentirse a sí mismo. Uno de los mejores discos de los Rolling en los años 80 sin duda fue Tattoo You, o el disco de los tatuajes. El tándem guitarrero de Keith Richards y Ron Wood iba como la seda. El álbum arranca con un buque insignia, Start Me Up, que desde entonces ha servido para dar comienzo a casi todos los conciertos del grupo. Pero hay que prestar especial atención a las baladas que ocupan el final del disco, particularmente al elegantísimo Waiting on a Friend. Still Life, grabado en vivo, es un calco de aquel concierto de los Rolling en el Estadio Vicente Calderón durante el Mundial de Fútbol España 82. Aquella fue la famosa noche en que Mick Jagger, con chubasquero amarillo, salió a cantar Under My Thumb mientras estallaba la tormenta sobre Madrid. Con Undercover, los Rolling entraron en la edad de oro del videoclip, con predecible polémica. El de Undercover of the Night fue prohibido por su explícita violencia. A Jagger le pegaban un tiro en la cabeza. El de She Was Hot, en el que aparecía la explosiva actriz Anita Morris, fue censurado por su excesivo erotismo. A pesar de tanto veto, Undercover sigue siendo uno de los discos más vendidos de los Rolling de los 80. Jagger y Richards se llevaron a matar durante las sesiones de Dirty Work. Mick había lanzado su disco en solitario She's the Boss mientras todavía se estaba grabando este álbum producido por Steve Lillywhite. Memorable resultó a pesar de todo la versión de los Rolling del clásico soul de Bob and Earl, Harlem Shuffle. En tiempo de enfado, Jagger y Richards lanzaron sendos discos en solitario para acabar reconciliándose en el paradisíaco entorno de Barbados. Mientras tanto, Bill Wyman se casaba, en medio de un gran escándalo, con su amante quinceañera Mandy Smith. Finalmente, los Rolling al completo se reunieron en los desaparecidos estudios Air de la isla de Montserrat, propiedad del exproductor de los Beatles, Sir George Martin. El resultado, Steel Wheels, una potentísima colección de blues, rock y psicodelia como solo los Rolling Stones saben crear. Flashpoint fue grabado en directo durante la gira mundial de Steel Wheels. Incluye interpretaciones en vivo de superclásicos como Painted Black y Jumping Jack Flash, junto a dos temas inéditos, Sex Drive y Highwire.
Jump Back es una colección de éxitos de los Rolling Stones en su propio sello. Con eso está todo dicho, una recopilación de ensueño con 18 superclásicos que abarcan más de 20 años de la carrera del mejor grupo de rock and roll sobre la faz de la Tierra. Ya sin Bill Wyman, que había tirado la toalla un año antes, los Rolling lanzaron Voodoo Lounge, su vigésimo álbum de estudio, eso sí, con un contrato de 6.000 millones de pesetas recién firmado con Virgin Records debajo del brazo. Stripped incluye versiones en directo de clásicos menores de los Rolling Stones, como I'm Free o Dead Flowers, y sobre todo una tan astuta como excelente versión del clásico de Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Cuando muchos se preguntaban cómo podrían seducir los Rolling Stones tras 35 años de marcha, llega Bridges to Babylon. Incluye temazos como Anybody Seen My Baby o Out of Control. Suena tan desconcertante como reconfortante, pero sobre todo da la clave de por qué los Rolling Stones no pueden ser destruidos, sencillamente porque ellos, en el fondo de sí mismos, se sienten indestructibles. Que así sea. Hola, soy Mick Jagger para ti, Voodoo Lounge. Your love is strong, and you're so sweet, you make me all. Por fin, el primer álbum acústico en la carrera de los Rolling Stones. Stripped. Rolling Stones. El mejor grupo de rock and roll de todos los tiempos sigue en plena forma. Bridges to Babylon es el disco de Rolling Stones más vendido en España. Bridges to Babylon. Rolling Stones. La leyenda continúa.